yo no tengo conocimiento de eso, pero desde luego, si eso es en esos términos, me parece una declaración absolutamente impropia de un portavoz. Y desde luego, insisto, en ningún momento se ha hablado de la cuantía asignada de los fondos europeos al programa. Pues una y no especialmente satisfactoria, porque habíamos contactado, como ustedes saben, con 15 turistas, de los cuales habíamos localizado 5, quedaban 10 sin localizar, pero esta madrugada me ha dicho el embajador de España que ha habido otros 5 turistas que no estaban en el grupo de los que se habían detectado. Quiere decir que en estos momentos hay 10 españoles, turistas, cuya suerte no conocemos. Y de los residentes en la zona que tienen nacionalidad española, hay 4 personas que esta madrugada hemos sabido también que no se sabía su paradero, además de los daños materiales que han sufrido. No, la situación es dramática. Es decir, estamos hablando de un tifón que está con un grado 5 sobre un máximo de 6. Para que se hagan ustedes una idea, es 3 veces y media lo que fue el Katrina y es el mayor del año.